Bueno, pues estamos a punto de empezar ya una nueva entrega de un podcast que es autoexplicativo. No lo vamos a explicar. ¿No lo vamos a explicar? Berni, estás muy nervioso. No lo vamos a explicar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo se explica solo, es autoexplicatorio. Me has escupido. Se explica en la cabecera. Si te pierdes la sintonía de inicio, ya las cagas, porque no te vas a enterar de si nada. Si parpadeas, te lo pierdes. ¿Qué Eso es, mira. Venga, dale. En los 30 me planté, esto no es lo que imaginé. Nunca llego a fin de mes y me han dejado. Vaya mierda, un sexto sin ascensor. Mi jefe es un explotador. Lo único que tengo es una gran decepción. Nos has abandonado a mitad de canción. Me he olvidado la letra. Iba a meterle caña a Berni porque siempre tiene el cuaderno con la letra y le iba a decir que Berni todavía no te la sabes. Y el karma instantáneo ha hecho su función. ¿Sabes lo que está haciendo ahora, no? Pisar la intro. Pisar la intro, que es lo que nos, a ella le gusta que suene. Dale, dale, dale. Sonar. Porque nos pone en situación. Tin, tin, tin. Episodio número 12 de La Gran Decepción. Hola, hola, hola a todos, bienvenidos. ¡Qué guay! Y parece que fue ayer. Y parece que fue ayer. El que os habla, Berni Barrachina. Hola, aquí Berni. Delante del micro de Onda Cero para que este podcast luzca con todo su esplendor en OndaCero.es, la web de Onda Cero. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa, la radio que te mereces en Onda Cero. Y además, pues fíjate, por cosas del destino, no estoy solo. Wow. Estoy solo y os voy a presentar quién me acompaña. Si las cantantes encantan, esto ya te lo dije el otro día, ¿no? Pero no lo cambió. Pero me encanta que me lo dijeras. Ella, claro, ella no es cantante, ella es encantante. ¡Diana de Lucas! Me encanta, bravo, la bravo, bravo, un aplauso, un aplauso. Hombre, es que espero a que las cantantes les aplauden. Perdón, perdón, estaba pensando ya más en lo mío, no suelo pensar como en siempre. Mí, pero digo, ¿y ahora entonces a mí? ¿Qué pasa? ¿Me volverá a presentar sí, de la misma manera? Sí, te lo voy a presentar de la misma manera. Vale. Te voy a presentar de la misma manera, que es la siguiente. Vale. La lideresa, la mejor, la única y la excepcional, Marta Critiquia. ¡Bravo! ¡Que siga así siempre! Como a ella le gusta. Yo sé lo que le gusta, sí, a ella le gusta sí. La gasolina, claro que sí. Bueno, qué ilusión llevar ya 12 episodios y que no nos hayamos cansado todavía de hacer La Gran Decepción. ¿Se habrá cansado la gente de escucharnos? Yo me canso muy rápido de las cosas y aquí no me está pasando. Bueno, arroba La Gran Decepción. Sí, contadnos cositas ahí, por favor. Instagram, en nuestras redes sociales. Cositas del programa, contadnos, no vuestras, que esas no nos importan. Vale, contadnos qué os parece el programa. Contadnos de qué os gustaría que habláramos. Uh-huh, contadnos cosas. Uh-huh, muy bien, así me gusta. Voy a empezar. Hoy me toca a mí introducir tema, uh-huh. Me toca llevar el tema. ¿Eres el presidente? Líder. Soy líder. El presidente hoy, pero antes tengo que hablaros de una historia personal, ¿vale? Una vivencia. Vamos a hablar de un tema, pero antes quiero explicaros una experiencia, sí, una vivencia. Se trata de algo que yo digo siempre que me salvó la vida. Oh, yeah. ¿Tanto? Me salvó la vida, Diana, Marta. Por eso voy a poner un poco de música triste. O sea que podrías no estar aquí. Podría no estar aquí, pero estoy. La velilla, Berni, la velilla. Y mira que me han pasado cosas. No sé si quiero llorar, reír o qué. Bueno, hubo una época... No, es tan trágico, en realidad. No es tan trágico. Lo que pasa es que hubo una época en la puedes que... afinar esta música, ¿no? Acepté un trabajo en el equipo de confianza de un alcalde. ¿Por qué? ¿Qué más da eso ahora que viene? Ay, ¿no? Madre. El caso es que coordinaba la comunicación de un ayuntamiento y hacía otras tareas como preparar entrevistas o discursos al alcalde, acompañarlo, contestar a sus redes sociales, estar pendiente de sus redes sociales. Era un trabajo absorbente. O sea, lo que considero yo estar metido 100% en un trabajo. Se trabajaba los findes, los festivos. Hubo una vez que trabajé 41 días seguidos, yo me acuerdo. Por Dios. Y que tuve que decir, paro. Vamos, ni que fueras organizador de eventos. Alcalde, me voy. Me voy 4 días de fiesta. Y me vine a Madrid. Tampoco te pienses tú que me fui a un hostal, a un spa. Ahí bueno, decir algo lujoso y le ha salido un hostal. Un hostal, sí. Tampoco te creas que me fui a la pensión. Pues. Eso es. Bueno, total. Somos pobres de espíritu, ¿eh? Me cago en la leche. Siempre nos bueno, pasa. Que estábamos en tus vacaciones sigue, en el hostal. Sigue, bueno, sigue. Que estaba muy. Era un trabajo muy agotador. Además, que como eras el responsable de comunicación, los periodistas tenían tu teléfono, te llamaban a cualquier hora para cualquier cosa. Por Dios. Claro, efectivamente. Que, por ejemplo, sacábamos una ordenanza, pues obviamente te llamaban. Que el líder de la oposición decía una barbaridad, pues te llamaban. Que se quemaba un edificio, te llamaban. Y esto podía pasar a las 5 de la madrugada, a mediodía de un domingo, sin. Tenemos distinción. Un amigo que es así, ¿verdad? Sí, es verdad que me lo habéis comentado alguna vez. Ay, que... Marta, hija, no me mires con esa cara. ¿Quién? ¿Yo también? Tenemos un amigo que se encarga de comunicación de ayuntamiento. Ah, vale, creía que era un amigo que nos llama para contarnos todo. No, digo, pues lo tendrás tú, yo ya lo habría bloqueado hace tiempo. No, es que no se acuerda de él porque como hace tanto que no le vemos, porque siempre está respondiendo llamadas de cosas raras como tú.
morir. Cosas raras como tú. No, como tú respondías en ese momento. Chicos, es algo susceptible últimamente. Bueno, yo os quería insistir en este detalle que Badalona es una ciudad maravillosa. Me encanta, os recomiendo que vayáis. Pero es compleja porque es muy grande y socialmente y políticamente es muy compleja de trabajar ahí. Yo tengo que decir que coincidiendo con el tiempo en el que tú estabas en Badalona haciendo este crecer que acabas de comentar... ¿Dónde estarías tú? Yo estaba en mi casa, no lo sé. Pero el caso es que no paraba de ver noticias surrealistas de cosas que pasaban siempre, ¿dónde? En Badalona. Sí, y siguen pasando, ¿eh? Y la mayoría por desgracia. Bueno, ojalá cambie esa tendencia y Badalona sea noticia por cosas buenas. Pero lo que venía, hubo un momento que me sonaba tanto el teléfono y estaba tan enganchado al teléfono que yo tenía ansiedad. Estaba enganchado al teléfono. O sea, es una sensación de vivir con el teléfono en la mano, de que cualquier mensaje, cualquier llamada te genera ansiedad. ¿Y qué hice? Pues decidí que todas las tardes de 7 a 9 me iba a meter en un gimnasio, iba a dejar el móvil en la taquilla y ahí ya podía incendiarse la ciudad entera que yo no estaba para historia. Me parece muy bien. Estaba aislado. Y eso se convirtió que el gimnasio al final fue mi burbuja en la que yo estaba con mi música, con mi movida, con mi ejercicio, pues como aislado de los problemas que me daba el móvil, ¿no? Y por eso digo que a mí, gracias a Dios, el gimnasio me salvó la vida. No físicamente, sino para la cabeza. Me quitó toda la ansiedad. Un aplauso para el gimnasio. ¡Bravo al gimnasio! Por eso se lo quiero dedicar este episodio al gym con esta canción. ¿Quieres salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él? Y la ciudad incendiándose y tú ahí contoneándote por el gimnasio haciendo el mamarracho, Bernie. Me parece fatal lo que estás contando, la verdad. Estamos hablando de deporte y hablamos de salir, fumar, claro, beber. O sea. ¿Por qué pongo a Maluma esta canción que se llama HP por Iwe Pup? ¿Qué? Winnie the Pooh. ¿Qué es esto? HP, hijo de... Ah. Pero él pronunciando en colombiano, pues Iwe Pup. Iwe Pup. Todo con vocales. Aprendes a deletrear, parece esto My Fair Lady. Bueno, he buscado la lista de las canciones que se pone la gente para hacer ejercicio, para hacer deporte en el gym. Han salido una lista de 10. Os voy a poner las 3 que se pone más la gente, que se las ponía en el 2010, en el 2020, perdón, que es cuando yo estaba metido en el gimnasio. Estaba salvando tu vida. Sí, exacto. Vale. O sea, es la lista del 2020. Esta es el número 3, la medalla de bronce. Bernie, te aislaste tanto. ¿Que no te diste cuenta que en 2020 hubo una pandemia mundial? Sí, bueno, digamos... ¿Apagaste el móvil, lo dejaste en la taquilla? Capaces. Y cuando saliste te diste cuenta, dijiste, qué poca gente. ¿Te imaginas? Qué profesional, de verdad. Así me salvó la vida porque estaba en el gimnasio, no me pillé el COVID. Sí, 19-20 sería mi temporada loca, ¿vale? Entonces luego os pongo cuáles son las otras dos que más se escucha en España para hacer deporte. Y a partir de ahí os digo, oye, a mí el gimnasio me ayuda muchísimo a nivel mental, sobre todo. Bueno, ahora digamos que estoy un poco lesionado, no puedo hacer todo el deporte que pueda, pero cuando voy al gimnasio disfruto mucho por la desconexión que me produce con la mente. No sé si a vosotros os pasa lo mismo o os genera justo lo contrario, que es ansiedad por ir al gimnasio, que hay mucha gente que no le gusta. Mira, el último capítulo que hemos tenido, el de la semana pasada, hablábamos de la evidencia y del poder de la mente, ¿no? Sí. Uh-huh. Tuve una época, solo he tenido una época en mi vida, o sea, yo estoy aquí como en el capítulo del ahorro, que no sé muy bien qué aporto aquí, porque yo no tengo muy buena relación, anda, ni muy buena ni ninguna relación con el gimnasio. Tuve una época de mi vida muy corta en la que estuve a tope, porque tenía una pareja que era muy deportista, entonces pues nos veíamos allí. Entonces, pues muy bien. ¿No? Y entonces yo había veces que la verdad que a mí me daba una pereza esto. Y me acuerdo una vez cuando yo trabajaba en esta casa, que yo vivía en la otra punta de Madrid, entonces yo bajaba con el coche y y iba en el atasco pensando. Recuerdo aquel día que yo dije, cuando salí por la puerta, es que me veo pensándolo, iba hacia el coche y iba pensando, no encontraré yo una excusa para no ir al gimnasio. No encontraré una cosa. Pues me reventó el coche en toda la M3. ¿Y te alegraste? Hombre, dije, no, pues ya no voy. Digo, yo pensaba, claro, porque mi pensamiento era, ahora ve cómo llamo yo a este y le digo, es que hoy no voy a ir al gimnasio. Pero tú estrellada contra la mediana, igual con una clavícula así rota, diciendo, menos mal que no hago sentadilla. Me empezó, muy fuerte, me empezó a salir un humo blanco del coche, que yo, bueno, era el turbo que me explotó. Si alguna vez os sale un humo blanco del coche, que sepáis que es el turbo. Iba yo pensando tan alto, ¿no os ha pasado alguna vez que habéis en el coche pensando tan alto que no sabéis ni lo que está pasando? Iba pensando tan alto que de repente digo, oigo el velocímetro. Uy. Y digo, uy, me he equivocado. En vez de darle al freno, le da al acelerador. Bueno, pues esto era que el coche estaba explotando. Y entonces tuve tal capacidad mental
que creé algo que me evitó ir al gimnasio. Es Matilda. Soy Matilda. Tiene poderes, joder, pero poderes. Ten cuidado. No, pues aquel estas, día, sí. No son buenas. Esa fue mi única, esa es mi relación con el gimnasio. Pero yo sé que Marta sí que va. Yo voy, pero lo odio con todas mis fuerzas, no lo puedo soportar. Además, yo es verdad que el acto de ir, lo hago, voy. Claro. Pero claro, yo también me pienso que yo por ir ahí debe de ser como algo como Lourdes. O sea, tú ya vas, estás en el gimnasio y le pones tic. En plan, he ido. Pero claro, no hago distinción entre ir y meterme en una clase de spinning o irme al spa 50 minutos y 10 estar cambiando las mancuernas de sitio. Entonces, yo ejercicio te lo compro, puede ser, pero gimnasio lo odio. Creo que es un sitio que está pensado para que la gente haga el ridículo. Es así, no hay otra manera de verlo. Haces el ridículo, te metes en una clase, nadie se sabe la coreografía, bueno, te señalan con la mirada. Las clases son muy buenas. ¿Tú te acuerdas un día que nos encontramos en el gimnasio? Me estoy acordando ahora mismo. Yo. Marta estaba tan... O sea, que le mandé un WhatsApp porque me daba vergüenza acercarme porque no sabía si era ella. Y entonces yo estaba... ¿Qué le pasaba? Pues es que yo fui a un gimnasio porque yo tuve una época que fui un poco adicta al pádel. Ya se me ha pasado. Bueno. Pero tuve una época que estuve fuerte, fuerte con el pádel. Y entonces fui a un gimnasio que había unas pistas de pádel y pasando por ahí me encuentro una señora, digo, está Marta. Una señora, perdona, será una modelo. Una niña modelo. Era una modelo espectacular y pensé, esta es Marta, pero creo que había mascarillas, COVID, estabas tan enfundada en cosas, cascos, no sé qué. Y ella estaba, una señora estaba así como mirando el móvil todo el rato, no estaba haciendo nada. Yo a cada rato que pasaba la veía mirando para acá, mirando para allá, no estaba haciendo nada. Y le escribí un mensaje y le digo, Marta, me he cruzado contigo en el gimnasio. Y nos tuvimos que encontrar así. Claro, es que es un sitio... Y no estaba haciendo nada. Oye, Diana, pero ya, porque a lo mejor ya había terminado. Seguro. Y estaba haciendo tiempo hasta el siguiente, hasta la siguiente serie. Clase, sí. Claro, no, pero lo que yo tengo que decir es que además, mira, lo ha dicho Diana, que yo voy como muy maqueada, pues no sé. Hay dos tipos de personas en el gimnasio, ¿vale? La que va, mira, en el caso de las chicas, hasta maquilladas, he visto ya personas maquilladas, con sus trencitas bien puestas, su peinado impoluto, su conjunto perfectamente, oye, match de top, todo el estampado, los colores, todo. No. Y luego está la gente que se va con unos leggings que nunca tienen la seguridad si son esos leggings que tienen el agujero justo en el sitio que no tienen que tener, con la camiseta de las grúas Manolo, eso soy yo. Y que se ha tenido que coger una goma de estas de oficina porque el coletero lo perdió hace 5 días. Entonces, ya solo con esto, ¿qué tipo de persona pensáis que soy yo? Pues ya os lo digo, la segunda. Yo voy a reconocer, que yo no sabía quién eras, claro. Hacer el ridículo voy. Sí, pero no, hombre, ahí hay... O sea, quiero decir, ahí la gente se tiene que mostrar de su mejor, en su mejor... ¿Pero por qué? Tú has ido a hacer ejercicio, no has ido a chulear ni a ligotear. Claro, es que hay gente muy guapa ahí. Es ¿cómo claro, no vas a ir yo mi única aportación a este capítulo iba a ser dar razones, una lista de razones de para ir al gym para gente que no le gusta el gym. ¿Ah, sí? Y entre ellas está... ¿Existe? Sí. Yo si queréis os la cuento. Sí, claro. Vale. Pues entonces voy a hacer como una introducción un poquito tal, ¿no? Que viene muy a colación de lo que estábamos hablando. Y es que quiero proponer una, eso, lista de razones para ir al gym para gente que no le gusta el gym. I'm sexy and I know it. Me flipa este grupo, de verdad, ¿eh? Tomazo. Ah, ¿esto es un grupo? Sí. Hombre, sí. Eso. Vale, la primera que iba a decir, bueno, no era la primera, pero ya lo vamos a sacar, es este tema de ligar. O sea, razones para ir al gym si no te gusta hacer deporte, pues ligar. Yo ligar, que esto me parece a mí una leyenda urbana. Pero ¿cómo vas a ligar si vas con una camiseta con lamparones? Bueno, eso no liga en la vida. Pues igual te tienes que producir un poco más. Entonces quiero, Bernie, que tú ahondes en esto, porque yo jamás en mi vida he ligado en el gym, pero sé que mucha gente, o sea, tengo muchas historias de gente que liga en el gym muchísimo. A ver, yo, ¿sabes qué pasa? Es que los gyms donde yo voy quizá no es el ambiente, ¿no? Pero sí que entiendo que haya gente que ligue, sí que lo entiendo. Porque al final te ves siempre con la misma gente, primero. Uh-huh. O sea, las pero caras... Hay que ir. Es que a mí eso es lo primero que me falla, porque claro, yo voy el día que me apunto y luego voy ya otro... Claro, claro, yo voy suelo ir siempre por la mañana, primera hora, entonces ves a las mismas 20 personas siempre igual. Los 20 entonces... locos que van a las 7 de la mañana. Esa hora es muy hora de señora. Yo he hecho mi pandilla, con señoras que me podrían a mí haber hecho series conmigo en brazos, porque están muy... No, ¿tú vas a las 7 de la mañana? No, porque ella va... Sí, claro, él va a la hora de la gente que todavía no ha entrado a trabajar. Claro, claro. Y tú vas a la hora en la que todo el mundo está trabajando. Yo hablo de 7 a 9 de la mañana. Ah, no, porque Marta termina su programa y después va después del programa y va como a media mañanita. A esa hora va la gente son que no trabaja. Exacto, mi programa, que se llama Parece Mentira, en Melodía FM. Podéis escucharme ahí de 7 a 10 de la mañana. Y mi programa La Roca los domingos en La Sexta. Y mi programa La Grande Decepción.
suscripción en Onda Cero.es y todo en queda Spotify. En casa, todo queda en casa. Todo. Pero efectivamente, yo entiendo que si te suenan las caras, pues al final un día le dices, ah, estaba esa máquina libre, sí, no, no sé qué. El siguiente, ay, ¿te importa si me pongo aquí? ¿Me haces una foto, me grabas, no sé qué? Ah, sí, no sé qué. Pero bueno, me haces una foto, pero bueno. Claro, pero quiero bueno. decir, empiezas a establecer una cierta confianza. Ajá. Yo entiendo que los que están allí para eso lo consigan, porque hay gente bien, hombres y mujeres muy guapos, pues es normal que liguen entre ellos. ¿Cómo no va a liar? En los gimnasios que yo frecuento no hay gente guapa. No. ¿Cómo no va a haber gente guapa? No, no la hay, no la hay. Pero si además a ti te gusta todo el mundo. Ya, es verdad. A ti todo el mundo te parece guapo, menos en el gimnasio de Villaverde. Exacto, es que ya me desapunté de allí. Me desapunté de allí porque la gente no era guapa. Yo solo voy al gimnasio para una cosa. Y es el único lugar donde tú puedes estar una hora mirándote al espejo y nadie te mira raro. Eso es es el único sitio donde estás aprendiendo. Y te tienes que hacer una foto porque si no te la haces es como si no hubieses ido. Otra razón, tienen muchísimo éxito las fotos en el gimnasio. ¿Ves? Ahí vaya. Sí, para redes sociales, cierto. Exactamente, alimentar tu lista de Spotify. Yo solamente hago un ejercicio a día de hoy. He dejado el gimnasio de Villaverde. Sí. Y he pasado a otro tal, que es que yo voy a Zumba con mi madre. ¡Uy, qué guay eso! Sí. Encima es relaciones familiares. Mira, no soporto que haya sacado lo del Zumba, porque si algo odio, además de los gimnasios, es los gimnasios en los que dan clases de Zumba. Oye, mi gente, yo vengo prestando de la Zumba. Tengo que decirte, Marta, que esta canción es antiquísima. Claro, claro que es antiquísima porque es la clase a la que yo creo recordar que sonaba cuando fui. ¿En qué momento me metí yo en esa secta? En esa secta. Es maravilloso, te has enganchado. ¿Qué? ¿Yo me he enganchado? No, no, yo fui, ahí me atropellaba la gente, me empujaban, además me miraban como diciendo, ¿qué haces aquí? No te sabes los pasos. Y digo, a ver, claro, no me sé los pasos porque no soy puto Einstein. ¿Quién se puede aprender esto? Esto es una coreografía muy complicada. Tía, por favor. Es muy complicado. Es divertidísimo. ¿Te puedes venir conmigo a Zumba? No voy a ir a Zumba nunca en la vida. Por favor, venimos un día conmigo a Zumba y hacemos... Yo sí iría. Por favor, y hacemos vídeos para redes. Y lo veis todo el mundo en arroba, la gran decepción. Vamos un día a Zumba. Basta ya con la Zumba, no lo puedo soportar. Yo hago Zumba en el matadero, ahí en la calle. En el matadero, en ningún sitio más idóneo que en el matadero. No había otro. Estoy últimamente... Sí, bueno, yo estoy muy a favor del Zumba. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Zumba tienen una cosa y es que yo creo que como esto es como una organización, esto no va solo, o sea, ahí tienen como claro, es una marca sí, registrada. Es una movida, claro, es una puta secta. Es una secta. Entonces, efectivamente, sí, mi madre ¿Te está sienta fatal? Pero si hay gente bailando, no pasa nada. Hay gente bailando y gente entregando su corazón. No deudas ahí de haberse comprado todo de Zumba. Mi madre está enganchada. ¿Ves? Y se ha comprado... Sí, mi madre tiene mucha ropa de Zumba. Por encima de sus posibilidades. Eso es verdad, yo lo reconozco. Olín, entonces pero... yo me he metido para ver qué pasa ahí. O sea, yo para controlar a mi madre me he metido porque ya se nos estaba yendo de las manos. Entonces me he metido con ella. Estaba pero mirando su cadena de la comunión para venderla. Claro, es que la pillé el otro día. Le estaba haciendo un trueque con una camiseta de Zumba que ponía I love Zumba, así de grande. Ay, a mi madre sí por la calle, te lo juro. Bueno, en fin, el caso es que ahí como que yo creo que te están canciones que aún no han salido. Entonces tú estás súper al día. O sea, mi madre está súper en la misma onda que mis sobrinas porque TikTok y las clases de Zumba están ahí con la música. O sea, es algo del Pentágono, a lo mejor, un experimento. De hecho, cuando mis sobrinas ahora ya tienen una edad, pero mi madre lleva yendo a Zumba ya unos años y entonces mi madre hace años... con mis sobrinas que lo levantaban un palmo del suelo, bailaban las tres. Quiero salir, fumar, beber. Claro. Y mi hermana, mamá, por favor, no le enseñes estas cosas a las niñas, mi madre, pero bueno. Sí. Mira, te voy a decir, ¿cuál es la segunda canción más escuchada en 2020 para la gente que hace deporte? Esta. Vamos a ver. Barrigongón, barrigongón, barrigón, barrigongón, barrigongón. Esta de Sofía Reyes, Anita y Rita Ora, que se llama R.I.P. Pero la gente luego va en el gimnasio y termina cachondo perdido, porque con las canciones que nos han puesto son canciones... De perreo. De perreo claro, puro y duro. De restregarse. Y las mallas también, por mucho. Sí. Y el sudor, los ruidos las que hace la gente. Las feromonas. Me he apuntado un listado de personas que yo encuentro en el gimnasio. Yo voy al gimnasio y veo este tipo de personas. Vale, por ejemplo, prototipos. Sí. Los que van a hablar. Es que hay gente que va a hablar. Porque me has mirado a mí. Los que, bueno, os miro porque estoy. Los que van a hablar. Y ha girado así la cabeza como que de repente me ha fulminado. ¡Iros al bar! Siempre hay una cafetería al lado. ¿Para qué te sientas en el banquillo de las sentadillas
hablando con otro al lado. Estoy y estás 42 minutos ahí. Tío, estás perdiendo el día. Tienes un problema. Me tendré que poner yo al día si me cuenta luego Marife que si su hijo ha entrado ya, el bachillerato, qué tal le ha ido. Ella me pone al día. Me encanta este tema porque es que además yo, una de las razones que os iba a dar para no ir al gimnasio es que es el único sitio donde puedes ir y no hablar con nadie. Tú te pones los cascos. Eso es lo bueno del gimnasio. Pero, hombre, bravo, Diana. Tendrás que preguntar. Yo es que estoy hablando todo el rato. Es el único sitio donde no hablo. Y eso, ¿sabes quién lo hace? Los gym rats. ¿Qué? Los gym rats, ¿eh? Las ratas de gimnasio. Ese es otro tipo de persona que es pues el que se lo toma súper en serio, que se sabe en la perfección todo el movimiento, que de repente estás haciendo tú la plancha de acero así para hacer abdominales y te viene y te dice, has puesto la columna desviada, no sé cuál. Perdona, te corrige. ¿Pero eso te parece bien o te parece mal? A mí mal. A mí mal, vale, claro. Fatal, mí, vale. Me he preguntado. Que a mí me corrija un gym rat, no, o sea, no me gusta. Perdóname, o sea, pero ¿usted quién se ha creído? No, ¿pero usted claro. quién es? Hay gente hasta que lo anota en libretas. Anota en libretas lo que va haciendo. ¿Sabes? De hecho, 32 kilos, dos repeticiones. Esa gente tiene amigos. Gym rats, vale. Luego, después de los gym rats están los gym bro. Los que van de dos en dos. Hey, bro. Porque, claro, se tienen que ayudar. Uno le coge la, ¿sabes? La barra al otro, le ayuda, le pone, luego se turnan, combinan la serie. Esos son majos, me caen bien. Vale. ¿Tú tienes un gym bro o no? No tengo gym bro, ni bro sin gym tampoco. Hacemos un llamamiento a los seres que quieran ser el gym bro de Bernie. Vale, un gym bro. Que no seremos ninguna de nosotros. Pero no soy un buen gym bro yo, porque yo quiero ir a mi bola, no quiero estar hablando. Vale. Bailemos el gym bro. No te ayudo porque madrugas mucho, si no te ayudaría. Claro, algunos me dicen, ay, a ver si coincidimos y vamos juntos al gimnasio. Yo digo, no. Bro. No, bro. No soy yo tu gym bro. Los que se intentan grabar con el móvil haciendo el ejercicio, pero no saben cómo apoyarlo, porque es muy difícil. Yo todo el rato pienso en eso. O sea, esa gente que sube todo el rato vídeos, ¿dónde pone el móvil? Es que es muy difícil. Porque cuéntamelo. No hay trípode. En un gym bro. No, pero normalmente lo apoyan en una pesa que está en una mancuerna, que no sé qué, no sé cuánto hace equilibrio. Esa gente está obsesionada con los vídeos. Luego, los que son septiembre-enero. Bueno, hay gente sí que aparece como las setas sí soy. En septiembre, después de las vacaciones, y en enero, después de las navidades, y nunca más se les volvió a ver. Nunca más. Yo no soy de esas, yo soy peor. Yo soy de las de junio, noviembre. O sea, como que me creo que si me apunto un mes antes ya me da tiempo, pero bueno, no. También, pues mira, yo no. Me la voy a apuntar que también. Los que no evolucionan. Yo hay un tío que, que lleva. Y siempre están y dices, joder, pero es que estás exactamente igual haciendo el mismo ejercicio con el mismo peso, porque ya me he fijado por la curiosidad de a ver el movimiento del bíceps con cuánto, con 8 y siempre con la mancuerna de 8 y para casa y lleva 3 años y no ha adelgazado ni estaría, engordado ni nada. ¿Cómo estaría igual si no lo hiciera? Y, pues claro, habría que verlo, este tal. Los que no sudan, me da mucha rabia. No, yo no sudo. ¿Cómo no sudas después de hacer un entrenamiento duro? Yo sudo después. Pero yo sudo muchísimo. No lo he entendido. Yo sudo, tía, yo como me duche nada más terminar, me mancho, porque tengo que esperar un ratito porque yo arranco a sudar como sí, tarde. Sí, me pasa igual, yo tengo que hacer un enfriamiento como de 20 minutos para luego meterme en la ducha, si no sudo mucho. Yo en todo mi tiempo de gimnasio no he sudado nunca, luego he descubierto que era porque en realidad yo decía, joder, es una persona que no suda, o sea, no, pues y yo no, me tocaba así un poco la axila. No hacías nada. No sudas nunca en general. No huelo nada, qué bien. Y claro, luego he descubierto con un sitio al que voy yo ahora que se llaman las boutiques estas, que te obligan. Es que lleva a sitios. No, que es como un campo de concentración, vaya, que te meten ahí una hora y no hay tu tía. Entonces en esa hora tienes un monitor con otras 5 personas que te está ahí metiendo caña. Bueno, es que me sudo hasta la nariz. Ah. Y yo decía, pero esto tengo mocos. Ah, claro. Bueno, este experimento, ¿ves? Gimnasio no, pero con esto estoy encantada porque es la primera vez que yo realmente noto que hago ejercicio y además que he pasado un proceso psicológico jodido. Porque claro, yo venía de ser yo la que me obligaba a ir al gimnasio, entonces yo me ponía los límites, que mis límites podían ser pues correr 10 minutos en la cinta y yo ya decir, madre mía, no puedo más, me estoy mareando. Y claro, en este sitio en el que empecé, que llevo pues un año, he pasado un proceso de que las primeras 3 clases, literal, que o pensaba que iba a vomitar o me daba una bajada de tensión. O sea, el profesor ya estaba como diciendo, claro, hasta que ya me... ¿Os acordáis del método Osmin? No. ¿No os acordáis de ese programa? Sí, era un programa, sí. El señor que decía, cogía a la gente y la ponía y decía, ¡tien flexiones! Y los ponía a hacer flexiones. Sí, bueno, sí. Pues hasta que vino un monitor que yo creo que ya me pilló un poco mi rollo psicológico y me decía, venga, que sí que puedes, que no te va a pasar nada tal. Pero claro, yo es como que mi cabeza primero necesitaba confirmar que si yo hacía X ejercicio, X tiempo, pues no me iba a quedar en el intento, porque digo, ay, luego soy en casos así, claro, de repente. Y ahí descubriste que sí sudabas. Sí. ¿Cómo se llama esa movida que haces?
Bueno, es un gimnasio normal. No, es una boutique. Pero una se llama, boutique. Tenía un nombre, ¿no? Que me dijiste que se llamaba. Esta se llama Sano. No sé. No, pero no era una. ¿Ibas a clases de no sé qué? Ah, de entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional en una boutique. Suena... Esto es muy raro, ¿no? No, pero suena un poco. Sí, a ver, no voy a fumar. Opio, no sé. O sea, se llama así, claro. No sé, bueno. Hombre, entrenamiento funcional es verdad que suena un poco a jubilado, pero. Sí, un poco. Es un entrenamiento boutique. Vale, vale. Uh-huh. Pues tomar nota. Solo me queda uno para mencionar. Venga. Un tipo de gente, porque yo, como decía, el gimnasio al que voy abre a las 7 de la mañana. Yo llego. Ernie está en la puerta esperando. Que abran. No, exactamente, yo suelo llegar sobre las 7 y 12, porque salgo a las 7 de casa y llego a las 7 y 12. ¿Y te aseguras? A las 7 y 12 llego al vestuario y hay gente saliendo de la ducha. No, hombre. ¿Me lo podéis explicar esto cómo es? No, hombre, no puede ser. Te lo juro por mi vida. Se quedaron encerrados la noche anterior. No, pues es habitual. No. Entonces, ¿será? O lleva toda la noche haciéndolo. No pagan alquiler. ¿Van a las 7 en punto a ducharse? ¿Qué tipo de fenómeno es este? No entiendo nada. Será como Will Smith en Buscando la Felicidad. A lo mejor esa pobre gente pues no tiene agua caliente en casa y se bajan a las 7 a ducharse. Te lo prometo que no es uno, ¿eh? Hay por lo menos tres personas que yo tengo fichas que sobre las 7 y cuarto pero están si abren, saliendo de la ducha. Pero si abren a las 7 es que es imposible. Pregúntales. Te lo juro por mi vida. Pregúntales, Bernie. Te lo juro, van a ducharse. Porque no te vistes un día de periodista y te coges así como un móvil y dices, mira, estamos haciendo un reportaje. Oye, en equipo de investigación hace? Te lo compran, puede ser, ¿eh? Puede ser. Sería un poco violento. ¿Puedo pero... comprar un pase de esos de diario? Yo se lo pregunto. Tú tienes que ir al vestuario de las chicas porque igual también hay chicas que tengo están muchísima haciendo eso. Curiosidad. ¿Y qué pasa en los vestuarios? Hay dos tipos no, de personas. No, muy bueno esta. Vale. En los vestuarios está la persona que te pone el potorro en la cara. Sí. Sin ningún miramiento. Sí. Y luego está la persona que tú te sientes como que... Le estás como violentando. Que, no, claro, como que tú sientes, dices, joder, a ver si le estoy mirando. Pero claro, ya hace ahí un afán de ocultamiento que dices, ¿qué me estoy perdiendo? Quiero mirar algo. Y entonces a mí te pillan contacto visual. Es muy incómodo porque, claro, contacto visual en tetas, nunca sabes muy bien, tía, ¿no? ¿Qué intenciones yo aguardas? Los 20 minutos que he ido al gimnasio, es que yo tengo un problema con el desnudo. O sea, yo tiendo a estar desnuda todo el tiempo. Yo también. ¿Por qué? Sí, además tengo una cosa yo que me he dado que cuenta últimamente. En la cara. Me he dado cuenta últimamente que me pasa una cosa, esto es más allá del gimnasio, me he dado cuenta que me pasa una cosa últimamente, es que yo en mi casa no cierro la puerta, vivo sola, voy al baño, no cierro la puerta. Y también me pasa. Entonces me he dado cuenta en el último año, además, o sea, no ha sido cosa de la última semana, que yo termino en el baño y entonces yo salgo. Me pasa también con la ducha, o sea, y luego cuando voy con gente me siento incómoda. Yo me ducho y necesito salir del baño, corriendo. Condensación. No sé por qué, porque yo no sé. Entonces yo me pongo la toalla y salgo. Y luego ya me sé. Chorreando el suelo como, todo. Sí, muy bien. Pero me pasa igual cuando voy al baño. Entonces salgo y yo me voy abrochando los pantalones por mi casa. Entonces me he dado cuenta de que yo en la oficina hago eso. Ay, bueno. Que yo cuando voy a sitios públicos salgo abrochando los pantalones. Cuando hay un lavabo de por medio, vale, pero es que me ha pasado a veces que el baño sale directamente al restaurante y he salido con la bragueta abierta. Entonces yo soy de esas que van en pelota. No sé qué me pasa. Pues yo he detectado que cuanto más, claro, yo voy a un vestuario con chicos, por lo tanto, cuanto más buenorro estás, más te quieres lucir. Hombre, y claro. Por lo tanto, más te pones en las taquillas alejadas de la ducha. Si tú, para paseártelo. Claro, en qué taquillas eliges te define mucho. Ajá. Si eliges taquillas alejadas de la ducha, es que te gusta lucirte mogollón. Si estás cerca de la ducha, es que, bueno, quieres ser discreto, que es un poco mi caso. Pero ¿y entonces cómo van? ¿Con la toallita? Van con la toalla colgada. ¿Te imaginas? De perchero. Bueno, y como me estoy quedando sin tiempo, os quiero hacer una recomendación cultural, porque ya sabéis que también nos completo. Gusta juntar pues un poco las anécdotas y el jaja juju con cosas más culturales. Os quiero hablar de Duolingo. No me voy a alejar del tema de los gimnasios. Vale. Duolingo, ¿sabéis lo que es? Es una aplicación. Sí, para aprender inglés. Yo tengo el premium. Para aprender idiomas, claro. Ah, vale. Venga. Es una aplicación para aprender idiomas. Es que Marta no lo necesita. Le están, le están pagando off the record. Off the record. Ojalá. Bueno, el creador de Duolingo, de esta aplicación, es un tipo que es, bueno, pues brillante, es un genio de la informática, es un tipo de Guatemala que se llama Luis Von An. Y que, aparte de esto, pues ha creado los CAPTCHA y los ReCAPTCHA y todas estas movidas con Joder, Google. Pues ya se podía haber quedado quieto porque vaya tostón. Ya, tía. Además, bueno, es que digo, el ReCAPTCHA no es este que te dicen, marca los tres puentes de las imágenes. Y de repente hay puentes donde no había. Entonces, esto es como una cosa que dices, al final voy a ser un robot, me voy a enterar por esto, porque no doy una. Sí, es terrible. Bueno, pues Luis Bonan hace una charla de
una TED Talk, por eso os quiero recomendar que las TED Talks me encantan, que son charlas de unas 10-15 minutos. Hay un canal de YouTube con mogollón de TED Talks en español, también en Spotify, lo podéis encontrar en un montón de sitios. Y la charla que hacía Luis Bonan era sobre el acceso a la educación a través de la tecnología. Entonces el tipo sabe mucho y empieza con este ejemplo que os quería poner. Cuando era niño, tenía una idea que estaba seguro, era totalmente genial y me iba a hacer multimillonario. Lo que quería hacer era tener un gimnasio donde todas las máquinas de hacer ejercicio, todas las bicicletas estacionarias, las máquinas elípticas, todas iban a estar conectadas a la compañía eléctrica. Y lo que íbamos a hacer era transformar toda la energía cinética de las personas que estaban haciendo ejercicio a energía eléctrica y se la íbamos a vender a la compañía eléctrica. Eso es lo que quería hacer. Y aún más, ya que íbamos a hacer dinero vendiendo la energía a la compañía eléctrica, no teníamos por qué cobrarle a las personas por ir al gimnasio. Entonces iba a ser un gimnasio que iba a ser totalmente gratis. Ahora resulta ser que esta idea se le ha ocurrido a miles de personas y además ni siquiera funciona. Y hay dos razones por las que no funciona. La primera es porque los humanos somos malísimos para generar electricidad. No generamos mucho, entonces no hubiera podido hacer mucho dinero con esto. Y la segunda, aún más importante, es que los gimnasios hacen la mayoría de su dinero a través de personas que pagan la suscripción pero nunca van. Entonces esto no hubiera funcionado. No hubiera funcionado nunca. No. Claro, así funciona un gimnasio. El negocio del gimnasio funciona, que es un negocio encarado a tu bienestar físico y a tu mejoría, ¿no? De física. Funciona cuando no vas. O sea, solo el negocio te va bien cuando la gente no lo usa. Exactamente. Es buenísimo. Es buenísimo. La paradoja De hecho, mi última recomendación de lista de razones para ir al gym, para gente que no le gusta el gym, es la última y la más importante, que es la única razón verdaderamente racional, justificada y entendible por la que se puede ir al gimnasio. Y es a desapuntarte. No seáis así, y hasta para eso te cuesta. No, para eso te cuesta. Es verdad que pasa un mes y otro. Es que no encuentras el momento ni para ir a poder. No, ir a los gimnasios, que es guay. A mí me gusta. Vete tú, hombre. Me ha salvado la vida, os lo recuerdo. ¿Y cuál es la canción más escuchada en los auriculares de la gente en Spotify para ponerse a hacer ejercicio durante la temporada 19-20? ¿Cuál? Esta. Daddy Yankee. Esta la hemos bailado todos, y te la pones para estar en la cinta, en la elíptica o levantando mancuernas, te pone a tono. A tope. Así que hoy la conclusión a la que llego yo, si no queréis añadir nada más. Yo solo quiero añadir una petición, que vengáis conmigo a Zumba un día, por fin. Yo a Zumba no voy a ir. Vale. Y tú, cuando esté un poquito mejor, sí, porque me gusta. Y tú deja ya de jugar con lo de tu vida, que tampoco voy a ir al gimnasio contigo. Ya está. Vale, pues nos ha salido la Grinch del gimnasio, la gym rat. Pero por ratilla. La rata seca. Y la ratilla. Bueno, pues si no vas al gimnasio, Marta, ¿qué? Pues te vas a llevar una gran decepción en tu vida, que es lo que le da nombre a este programa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.